Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenos días. Aquí comienza su programa a partir de este momento, agradeciéndole a toda la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de Televisión Dominicana. Gracias inmensas a todos los dominicanos y dominicanas que viven fuera de nuestro país. Todos los días me encuentro a alguien. Hoy estuve conversando con un grupo, una persona de un grupo de dominicanos y dominicanas que están aquí, que vinieron directamente desde Estados Unidos. Ellos fueron afectados por la denominada Operación Nido, esa operación que desmanteló una estafa multimillonaria en perjuicio de centenares de dominicanos a los que le robaron su dinero. Le robaron su dinero diciéndole que podían tener un apartamento, una belleza. Entonces, dominicanos y dominicanas, sean cautos, los que viven en Estados Unidos, los que vienen aquí a hacer negocio. Yo tengo una declaración, ellos mismos me compartían, pero la próxima semana vamos a tener a una representación de ellos que todavía están en República Dominicana. Vinieron porque había una audiencia, la que se le sigue a los responsables de la última trama. Así que veamos lo que decía una de estas personas que resultaron timadas, afectadas, porque compraron apartamentos que nunca existieron. Ni siquiera un dibujito de esos apartamentos tenía ese señor en la mente. Era todo un plan para estafar. Veamos. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido la medida del tribunal en el día de hoy? Bueno, justa, porque ellos siguen adentro. Eso es lo que nosotros queremos, que se nos haga justicia. La comunidad dominicana en el exterior somos las personas que mantenemos la economía de este país. Y lo menos que en este país a nosotros se nos debe dar a cambio es seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica en este país es un solo discurso. Nosotros estamos aquí y vamos a venir las veces que sean necesarios, porque nuestro dinero tiene que aparecer y esa asociación de malhechores tiene que pagar también con cárcel, porque ya estamos hartos de mantener corruptos, de que gente así exista, esos creativos, apoyados por un sistema político, apoyados por los bancos, apoyados por abogados, porque aquí todos son cómplices. Ok, repítanos su nombre. Dayanara Borbón. Gracias. Justo con Dayanara estuve conversando, ellos son varios, van a estar acá para contarnos sus historias. Hay gente que trabajó por 30, por 20, por 25 años en Estados Unidos, que se pensionaron, que ahorraron y que pusieron todo su dinero en esa apuesta porque eran bellísimos esos apartamentos en los dibujos, pero nunca existieron. Responsable de esa trama se señala a Emmanuel Rivera Ledesma. El hombre que estaba a la cabeza era un clan familiar, según los datos que se han obtenido. Emmanuel Rivera Ledesma. Ese hombre está actualmente en prisión, contra todo se ha ratificado esa prisión preventiva. Y nosotros la semana próxima tendremos los detalles aquí. Emmanuel Rivera Ledesma, cuando yo lo busco, cuando yo procuro encontrarlo, y ustedes pueden poner su nombre en internet, y ahí ustedes van a ver la cantidad de datos que salen desde hace tiempo sobre las operaciones que hacía. Su hermana, su hijo y otros vinculados son parte de la mafia que el Estado Dominicano desmanteló a través de la denominada Operación Nido. La Operación Nido no es otra que esa que nos pone por primera vez frente a una estructura con esas características. Me estaba diciendo, mira lo bien que vivía él, claro, con los, imagínense ustedes, me estaba diciendo alguien que hubo una estafa parecida, pero hecha en Estados Unidos, y que en Estados Unidos lograron llevar a un dominicano prominente, incluso político, de aquí del país, y allá lo condenaron, y le incautaron todo. Entonces, la idea también que tiene esta gente es ver qué posibilidades tendrían de hacer que su caso prosperara en Estados Unidos con respecto a esta gente. Emmanuel Rivera Ledesma. Vendieron más de 300 apartamentos de lujo de proyectos para los que no existía ni siquiera el permiso de construcción. Ponían letreros, dibujaban el proyecto, la idea y la gente compraba en plano. Ni siquiera eran propietarios de la mayor parte de los terrenos. Todos los terrenos adquiridos para supuestamente edificar esos proyectos tienen líos judiciales, tienen litis, están en pleito con otras empresas y personas. Y realmente estaban captando víctimas, sobre todo a través de la red, boca en boca.
La familia de él participaba de ese proceso, tenían una oficina y es así tanto que están sometidos a la justicia la esposa, los hijos y la hermana. Ellos residían o tenían oficina en el sector de Bellavista. Entonces, la operación Nido le puso cara. Esta señora que ha venido directamente desde Estados Unidos, que dejó sus funciones, su trabajo, y vino, y todos los que están ahí vinieron. Es un grupo grande de dominicanos y dominicanas que están aquí, y dado que nosotros también estamos en Televisión Dominicana, para la comunidad allá, pues, y los he invitado, y la próxima semana ellos van a estar en este programa conversando con nosotros, así que aquí le verán ustedes. Gracias a ellos, gracias a ustedes por estar acá, a los que entran después en la audiencia cuando está diferido el momento. Les recordamos que mañana, viernes, o este viernes, es que se conoce el juicio de fondo del caso, el juicio ya, perdón, donde se dice si se lo envían a juicio de fondo del caso Medusa, que ha durado tanto. Entonces, le toca hablar a Jean Alain Rodríguez. Las dos últimas veces, dos imputados se enfermaron. Dicen que la tercera es la vencida. Veremos esta vez si nadie se enferma. Jean Alain dice lo que tenga que decir, sus declaraciones, después de que gente muy cercana a él haya decidido tirarlo al pozo. Vamos a la pausa, señor director. Regresamos.